Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y 1 Corintios 15 nos dice: por esto digo, hermanos, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción herede incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, a cada uno de ustedes, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Paz a vosotros, hermanos, tomen asiento. Los hermanos que me antecedieron han hablado algo relacionado a lo que voy a traer. Quiero que busquen Hebreos 10. Hebreos capítulo 10 nos da una exhortación. Versículo 19. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, sería a través del sacrificio que Él hizo en la cruz, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué debemos hacer cada vez que nos juntamos aquí en el templo? Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La palabra de Dios nos exhorta, y el hermano Mildo habría hablado algo al respecto, a que no debemos de parar de congregarnos, sino que debemos asistir a algún lugar como iglesia. ¿Pero para qué? Yo quiero enfocar un punto de vista distinto, porque muchas veces diríamos para adorar a Dios, para honrarle. Y en los jóvenes hemos visto el sábado pasado un punto de vista que no se valora hasta que uno pierde esa comunión. 1 Corintios 3, versículos 16 y 17. 1 Corintios 3, 16 y 17 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí se refiere a cada persona, a cada hijo de Dios, a cada miembro. Se refiere que cada uno es templo de Dios, o sea, cada uno es iglesia de Dios. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cada uno de nosotros somos la iglesia de Dios. Cada uno de nosotros formamos la iglesia de Dios. Cada uno de nosotros somos parte de esta familia, que es la iglesia de Dios, al aceptar a Jesús, al bautizarnos. Somos y formamos parte de la iglesia. Efesios 2, 19 al 22 nos dice:
Así que una vez que somos miembros de la iglesia, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cada uno de nosotros somos y conformamos la iglesia de Dios. Y bien coordinado, cada uno realizando el don que tiene, hace crecer a la iglesia de Dios, en donde Dios se manifiesta. Efesios 4, 11 al 16 nos dice: y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que quieren engañar, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, la cabeza de la iglesia, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Un propósito es perfeccionarnos para llegar a esa unidad. 1 Corintios 14, versículo 27 nos dice, solo un versículo, nos dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y vemos que cada uno somos y pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es la iglesia de Dios. Cada uno de nosotros es cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros es la iglesia de Dios. Y hoy en día hay pensamientos en cuanto a esto que por ahí se malinterpretan. Muchas personas dicen que cada uno es la iglesia, entonces no hace falta congregarse o ir a cualquier parte donde todas las iglesias, para algunos, piensan son iguales. O no tienen, o por ahí no sienten la necesidad de congregarse por diferentes motivos, malinterpretando que cada uno es iglesia, entonces en cualquier lado pueden reunirse. Pero nosotros necesitamos un lugar físico para reunirnos. Por eso nosotros hemos edificado este templo, que es la iglesia, pertenece a la iglesia de Dios, en donde nos reunimos y nos juntamos para que Dios se manifieste. Primera Corintios 14, 26. Nos dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Al juntarnos, al reunirnos aquí en la iglesia de Dios, en este templo que fue consagrado para Él, nos edificamos, aprendemos, fortalecemos, y el congregarnos tiene un objetivo de fortalecernos. ¿Pero para qué? Algo tiene que ver con lo que habló el hermano Moisés sobre el muro. Y hace un tiempo atrás, el hermano Lucas, que nos visitaba, trajo una predica de cómo la iglesia debe fortificarse, es decir, mediante ayunos, oraciones, la comunión los unos con los otros, en un sentido espiritual, formar un muro para que todo lo malo, lo que nos rodea, todos los problemas, no nos toque, no nos afecte. Ese es el objetivo principal de congregarnos: estar fuertes. Vemos un ejemplo de cómo debe ser eso en Hechos capítulo 2. Y la prédica que quiero traer es en ese sentido, del fortalecimiento al juntarnos.
Hechos capítulo 2, versículo 42 nos dice: y perseveraban en la doctrina. Primero, lo que hay que hacer, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Después, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Algo muy, muy importante. Y sobrevino temor. Es algo que la iglesia debe tener. A toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. Debe haber un mismo sentir. Versículo 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Ahí vemos que debemos siempre congregarnos, partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero ¿por qué debemos mantener una comunión? Mantener ese muro que a quien me quiero referir. Busquemos Efesios capítulo 6. Los niños de aquí 2 de mayo, la escuelita, tienen como nombre Soldaditos de Jesús. Y es un pasaje que se lee mucho en los congresos de niños. Y por ahí no se tiene en cuenta el objetivo a lo que apunta este pasaje. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El pueblo de Israel antes, como pueblo de Dios, luchaba contra carne y sangre, contra las naciones vecinas, contra los moabitas, contra los amonitas, contra todos sus vecinos por territorio, por idolatría. Sea el motivo que era, el pueblo de Israel tenía que luchar. Por eso tenía su ejército, tenía sus muros, como habló Moisés del muro que rodea Jerusalén. Por eso tenían su ejército bien entrenado. Pero hoy es totalmente distinta nuestra guerra, nuestra lucha. Dice el versículo 12, sigue diciendo: porque no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha totalmente distinta a lo que vivía el pueblo de Israel antes. No tenemos hoy que ir como el pueblo de Israel a luchar contra otro pueblo, contra otro país, contra otra persona. Hoy hay peores luchas. Hay muchas especies de mal que nos rodean. Y si no tenemos esa armadura que nos habla en ese pasaje, esto nos afecta. Sigue siendo versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos que nuestra lucha es contra diferentes especies de mal. Y creo que presten atención el pasaje de Daniel capítulo 10. Es algo que me llamó la atención, y esto se refiere a Efesios 6:12. Daniel versículo 10 nos dice, del versículo capítulo 10, versículo 10 al 14. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos. Y me dijo, Daniel era un profeta, y el que le tocó era un ángel: Daniel, varón muy amado, esté atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto,
conmigo, me puse en pie temblando. Y entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. El ángel no está hablando de que el príncipe de Persia carnal, de sangre y hueso, se le enfrentó. Acá está hablando que sobre el reino de Persia en ese momento había una potestad, había, por así decir, un espíritu maligno, demonios. Porque sabemos, como dijo el hermano Mildo, que el diablo anda alrededor buscando, como león rugiente, a quien devorar. Y él se llevó la tercera parte de los ángeles, muchas secciones del mundo donde la palabra de Dios no entra, es porque esas potestades, esas huestes celestiales, serían esos por espíritus malignos, gobiernan esos lugares. Y vemos que este ángel confrontó en el reino de Persia contra un príncipe maligno. Y aquí vino Miguel es un arcángel, para ayudarle. Ahí podemos ver a qué se refiere Efesios 6:12, cuando nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra cosas que este mundo malo tiene. Algo que noté en misiones, que me llamó la atención mucho en misiones, es la cantidad de radios cristianas e iglesias que hay. Y por estas cosas, yo entiendo así que no vemos tanta esa maldad, tantas personas endemoniadas, tantas catástrofes que no le pasa a nuestra provincia. Porque al haber tanto que se habla la palabra de Dios y haber tantas iglesias, el poder de esas potestades no es fuerte. Pero al salir a otros lugares pueden ver otros países que siempre reciben catástrofes, siempre tienen problemas. Y nosotros, y por eso mi prédica va en ese tema, no valoramos lo que hasta que lo perdemos. Cuando dejamos de congregarnos y nos volcamos al mundo, empezamos a ver todas esas especies de males. Y mientras estamos en la iglesia, por ahí no las notamos. Y notamos como que venir al culto es algo normal, algo monótono, por ahí cansador para muchos. Es porque estamos bien. Dios nos bendice. Siempre. Y por eso, esas especies de mal muchas veces no nos alcanzan. Por eso es el hecho de no dejar de congregarse, para que estar juntos en comunión, al fortalecernos, al fortalecer nuestra vida, al venir los miércoles de oración, mediante la comunión uno con nosotros, ese muro espiritual, esa comunión en donde Dios se manifiesta, no permite que esto nos alcance. Primera de Pedro 5, versículos 6 al 11. Nos dice, tal vez por ahí le caiga medio complicado lo que digo, pero es real, es algo distinto a lo que vivía el pueblo Israel antes. Dice primera Pedro 5, del 6 en adelante: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y algo que es muy importante es lo que dice el cartel: sea la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es lo que quería compartir en esta mañana, un punto de vista por ahí distinto al que muchas veces vemos cuando nos congregamos, es que nos vamos fortaleciendo, vamos por ahí cada día llenándonos más de Dios, más de Cristo, para que toda esta especie de mal no nos llegue.
Es triste ver otros países o otras provincias donde se ve idolatría por todo lado, otros dioses, otras cosas, o países que totalmente todo el mundo están, diferentes momentos están siendo castigados, donde asesinan en nombre supuestamente de su Dios, con el tema, por ejemplo, el Islam, con el yihad, o noticias que vemos que personas que dicen el diablo me pidió un sacrificio humano y por eso maté a fulano. Eso van a ver muchas veces en las noticias. Y al estar congregándonos y en comunión con Dios, esto no nos afecta y no nos debe afectar. Si es que guardamos la comunión. Esto es lo que quería compartir en esta mañana. Que Dios bendiga el culto a continuación.